Estamos desde la gobernación de la provincia del Maipo, donde se realizó una reunión de coordinación entre la gobernación, el INE, los alcaldes, sobre un tema muy importante que ya se nos viene, que es el censo 2017. Y para conversar sobre eso estamos con Joaquín Ramírez, jefe de operaciones... Encargado de la provincia de Maipo del INE. Eso, encargado de las operaciones de aquí del INE en la provincia del Maipo. ¿Cómo estamos ya con el censo? Que nos quedan 49 días por ahí. Exactamente, de corrido nos quedan más de 40 días, así que se nos viene acercando a pasos gigantados. Como provincia vamos bien en número, pero sí, en el cierto, no el número esperado. Pero nosotros apelamos a los vecinos de Win, tanto el municipio que está bastante comprometido, a continuar con el tema de reclutamiento y las capacitaciones en la comuna. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué cree el INE que todavía hay un llamado tan... O sea, el llamado está, pero... La gente está llegando a poquito de goteras. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Mira, yo creo que principalmente es un tema de medio de comunicación, por eso agradezco el espacio. Y a la vez nosotros tenemos que continuar interviniendo en los establecimientos educacionales, independiente sea municipal, privado, subvencionado, porque afortunadamente nosotros tenemos que ocupar, y la gran ventaja que tiene la provincia, sobre todo pasando del río Maipo hacia el sur, es que la vida de barrio, el dirigente vecinal todavía se empodera, todavía la situación asiste. Tenemos esta nomenclatura donde la vía cívica todavía está en la comuna. Tú vas a fiestas patrias, todavía colocas las banderitas. Entonces, apelar al deber cívico, a la participación. Sabemos que es más fácil optar con el adulto mayor, la gente adulta, porque tiene la experiencia y ha participado en sesiones anteriores. Pero nos falta más difusión, más intervenir en los colegios. Bueno, nosotros estamos esperando con esa campaña bastante fuerte a partir de enero, donde se juntan todos los establecimientos a comenzar sus clases, así que ahí viene el boom de comunicaciones. Va a ir terminando, Joaquín, para que la gente lo tenga súper claro en la casa, porque dicen, oh, esto es voluntario, hay algún pago, sabemos que hay una compensación, sí. Esa es la palabra correcta. Sí. ¿Va para todas las personas que participen de ser censistas? Para todos los vecinos de WIN que quieran participar, va a incluir la compensación económica, que como bien dices tú, tiene un monto de 15 mil pesos. Es una modalidad similar a lo que ocurre con los vocales de mesa. Entonces tú concurres, ejecutas el censo, después posterior viene un pago. Todo eso tiene que ver el tema de que esté bien cargado, haya cumplido su labor, pero sí tiene un pago. Porque la llamada convocatoria a nivel nacional son más de 500 mil personas, entonces es un hecho que nunca había ocurrido. Ok, muchas gracias, Joaquín. También estamos acá con el alcalde, Miguel Araya, para contarnos un poco cómo va el proceso del censo 2017. Bueno, en Buin estamos un poco lento, por lo tanto invito a todos los ciudadanos que quieran ser censistas. El lunes entramos a clase y vamos a invitar a los alumnos de tercer y cuarto medio de nuestros colegios municipales. Tenemos un 20% en este minuto, estamos lejos de llegar a lo que tenemos, al 100%. Así que hago un llamado, una invitación, hay un pago, hay que hacerlo por la nación más que nada. Yo creo que es importante tener la estadística y una foto real de cómo está hoy día WIN para poder tomar las decisiones políticas más acertadas en el futuro. Así que hago una invitación. A sumarse los que quieran, se acercan a la municipalidad y felices los vamos a acoger para hacerlos parte de este censo, que es una instancia muy importante para todos los chilenos. Ok, muchas gracias, alcalde. Ahí está el mensaje del alcalde, también el mensaje por parte del INE. Importante, invitamos a todos los vecinos de nuestra comuna a que se inscriban, que sean voluntarios para ser parte de este proceso del censo 2017. Es muy importante por dos cosas, porque tal vez vamos a tener una imagen total de cuántos somos los habitantes en nuestra comuna y eso permite que las políticas de gobiernos y los fondos presupuestarios para nuestra comuna puedan crecer. Y también recordarle que aquellos que quieran ser voluntarios, técnicamente no existe un pago, pero una compensación económica, que puede ser parecido, pero para que entiendan bien son 15 mil pesos, así que la invitación está hecha a inscribirse y a responder los llamados de tanto nuestra municipalidad y del INE.